Por la mañana de este lunes, Ruth González Silva y Virginia Zúñiga Maldonado rindieron protesta para desempeñarse como presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y directora del organismo respectivamente, en el nuevo gobierno estatal de San Luis Potosí. El evento estuvo presidido por el esposo del ahora presidente de la Junta Directiva del DIF, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, quien se hizo cargo de tomarles protesta. El día de hoy comienza una nueva historia, una nueva etapa en San Luis Potosí. En el DIF estatal, a partir de hoy trabajaremos para garantizar que la asistencia social llegue a toda persona que así lo necesita y su bienestar perdure en el tiempo. Estamos listos para iniciar un proceso transformador, dinámico y permanente para devolverle a las familias de los 58 municipios la igualdad y el bienestar que les habían sido negadas en las últimas décadas. En su mensaje comentó que el organismo fue dejado en condiciones que impiden ofrecer los servicios que necesitan las y los potosinos. Encontramos en este organismo en condiciones que dificultan su operatividad y que los servicios que presta no son totalmente gratuitos, como deberían serlo, puesto que recibe un presupuesto anual y donativos de diversos organismos e instituciones públicas y privadas, que desinteresadamente se suman a nuestra tarea de brindar no solo terapias físicas o psicológicas, sino también servicios jurídicos, geriátricos, de recuperación de adicciones o alimentarios, sino también en la de ayudar a recuperar su autoestima y confortar su alma. Aunado a ello, aseguró que la situación actual del DIF estatal y de sus delegaciones mejorará en los primeros 100 días del gobierno que encabeza Gallardo Cardona. Le devolveremos el rostro humano a DIF estatal en los primeros 100 días de gobierno. Y haremos lo necesario para que brinde servicios gratuitos y de calidad a quienes lo requieran. Vamos, tengan por seguro que vamos a emplear toda nuestra energía, experiencia y nuestro corazón para que los centros de asistencia social DIF, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, las unidades básicas de rehabilitación de los 58 municipios de San Luis Potosí y los centros que dependan de este organismo cuenten con instalaciones dignas y equipamiento adecuado. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.